Saludos, saludos, buenos días, tempranito en la mañana. Te voy a enseñar la rutina mía de qué es lo que yo hago todas las mañanas. Vamos a prender el poste de luz, de barbero que diga, el poste de barbero. Lo prendo, después las luces, las pongo en otro color. Ok, Google, turn all the lights bright white. Después a lo que me preguntan, Jeffrey, ¿cómo se llama el anillo? Este es el anillo ring light, ¿ok? Prendo esta cámara, si voy a grabar, prendo esa cámara. Prendo este otro anillo de luz. Prendo esta otra cámara. Esta ya está prendida. Prendo la otra cámara. Tengo alrededor de unas 5 o 6 cámaras que yo prendo, ¿ok? Prendo esa también. Prendo el recibidor. Y ya esa está prendida, me faltan prender esas luces. Entonces después que termino con esta aquí, ahora vamos a prender las luces de acá arriba. Bueno, mi gente, y pues, ¿qué le puedo decir? Tengo el primer cliente a las 7 de la mañana. Hoy es jueves, tengo mucho trabajo que hacer hoy, pero gracias a Dios estamos activos. Espero que hayan visto el revisado del aerosol de Zoom 45. Lo utilicé ayer, me gustó. Voy a ver si hago un par de videos hoy, cómo se ve utilizándola. Y pues aquí le enseño cómo se ve la estación. Es pesadita, cae perfecta, como pueden ver. Sale perfecta. Y algo que noté es que se mantiene más fuerte durante el día. Y me gusta obviamente la tapa. Cuando a veces estoy trabajando, que estoy afeitando y no quiero dejarla cargar, al tener esta parte, la tapa de silicón, pues la pongo así. También tengo la afeitadora. Como pueden ver, esta es la nueva. Me trabaja excelente. No me canso de recomendarla. Y pues esta combinación perfecta. Esta para áreas incómodas. Esta para ser desvanecido. Esta todavía es buena. No la estoy descartando por si acaso. Pegan a decir, no, ¿qué pasó con esa? Me gustan todavía. Aquí tengo los tintes, la fibra. Aquí tengo el aerosol. También tengo aquí el recogedor. Para los que me preguntan, Jeffrey, ¿qué tipo de recogedor es ese? Ese es el iVac. ¿Ok? Y cómo funciona, tiene ese botón que lo puedes poner manual, etcétera. Aquí donde va el pelo. No es una bolsa, sino lo vacía y ya. Y esa es la que hay, mi gente. Todo bien. Como le dije, ya llevo para 2 o 3 semanas con esta, con la Metec. Me está gustando muchísimo, o como sabrán, muy calladita. Y a pesar de que es más pesada que la Master, como dije, he dicho en mi otro video, al ser con buena ergonomía y silenciosa, obviamente, y con la fuerza que tiene, como que no le das tanta mente al peso, ¿me entiendes? Esta la recomiendo, la metes para bregar arriba. Pero sí, como siempre digo, mi Ergo X no la cambio por nada. Mi Ergo X sigue siendo la número uno. De trimmer, los trimmers que yo tengo ahora mismo que utilizo en rotación constante, la primera en lugar, segunda y tercera. Para los que se preguntan, Jeffrey, ¿pero por qué tú no utilizas estos otros trimmers? En realidad, no me agradan todavía. Yo le hice, por cierto, la modificación esta, mejor que la que con la cuchilla que viene, eso sí. Esta le tuve que poner la cuchilla para atrás a esta máquina porque era demasiado ruidosa con la cuchilla en oro. Y esta le puse esa cuchilla. Y esta sí la utilizo a veces para hacer un cerquillito de vez en cuando o para limpiar un pelo bien duro.
seller. Show her the check, it's going down like a cellar. It's going down, my head spinning like propellers. She wants the coast, but look, 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 I want Coachella. Skirt, skirt, up that Ave, car smelling like that gas. We like living life fast, and I just want my bag. And I'm minding counting cash with a girl with no pass. Who ride with me if you crash? I can dream, can I? Follow me through these scenes while triple beam in a phantom. Smoking weed in Atlanta, cup looking like Pink Panther. Braided up like the answer, can't let these haters eat my soul. No, they like a cancer. Nightmares of me and the devil dancing. Wake up the people chanting my name like I'm a Jackson. Too much time passing, stay focused on the path. And the path always lead my ass back to the cash. Oh yeah. I hit the bank and go to the teller. Show her the check, it's going down like a cellar. She going down my head, spinning like propellers. She wants some coke, look, 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 I want Coachella. I want Coachella, yeah, yeah. I want Coachella, I want Coachella. She said she wants some coke, but look, look, I want Coachella. She said slow down, you moving too fast. Wheels burning, I'm just trying to get to the cash. It's never different, money is the motive if you listen. Shorty all about the business, there's no stressing. We ain't dripping, getting lifted with the windows down. Serving customers, day and night, no days off. We trying to get our numbers up for the Henny. Bueno mi gente, y ya, como pueden ver son las 9:33. Hoy fue un día largo para mí, pero gracias a papito Dios, logramos hacer nuestro dinerito. Antes de terminar, les voy a dejar aquí lo último que salió en esta esquinita. Como pueden ver, la Low Pro ahora va a tener su cargador. Babyliss me está escuchando o me está haciendo caso. Y ahora va a tener su cargador. So, imagínense esa otra con su cargadora. Esta me está gustando, como le he dicho. Le ganó a la leyenda en el debate. Si quieren ver el debate, aquí arriba voy a dejar el enlace para que lo vean. Y ya entrando con eso, voy a dejarles saber cuáles son mis 5 clippers del momento ahora todavía. Los 5 clippers, no trimmer, 5 clippers, le voy a dejar saber y el por qué. Ok, aquí tengo mis 5 clippers preferidos. Primer lugar, la Ergo. ¿Por qué? Silenciosa, con 10.000 revoluciones. Puede ser por niveles o puede ser suelta. Su ergonomía y el peso y el balance la hace única en esto. Dije que tiene estación de carga, que es muy importante. Pueden ponerle 30 minutos de batería nada más. Y si tiene cargador, como quiera, sigue en primer lugar. Pero es sólida, cómoda, eficaz. Puede ponerle cuchilla curva, cóncava o plana. Primer lugar. Segundo lugar, aunque ustedes no lo crean, la Babyliss está en segundo lugar. La razón es por su ergonomía. 1, 2, su fuerza, su potencia. 3, no se calienta. 4, niveles. Y otra cosa, como dije, me gusta el estilo de ella. Es bien, bien cómoda también. Me da un recuerdo a la Senior cuando salió. En lo fuerte, en lo sólida. Para remover cantidad, excelente. Y ahora más que van a tirarle aquí, lo voy a dejar aquí en la esquinita. Van a tirar el cargador. Ya por eso ahora está en segundo lugar en mi lista. Tercer lugar. Lo que llevo con ella son 2 a 3 semanas con ella. Y la Metec definitivamente se ha ganado el puesto, aunque usted no lo crea, la Master. ¿Por qué? Simple razón. La fuerza. Eso es una. La potencia es indudable. Segundo, la ergonomía. Otra razón. A pesar de que sea muy pesada, que ese es el único contra, pero de ahí para allá todo es positivo. Puede ser alargada como la leyenda. Puede ser por niveles. Su cuchilla es plana, como a mí me gusta, en carbón diamante. Tiene su estación. 3 horas de batería. Y removiendo todo tipo de pelo, duro, fuerte, con gelatina o no gelatina, este clip definitivamente merece el tercer lugar, la gama Metec. Cuarto lugar, aunque muchos digan, ¿cómo? La Master, pero ese clipper es muy ruidoso. No, que ese clipper es pesado. Si vamos a compararla con la Metec es mucho más pesada, ¿ok? Y en el ruido, sí, es un poco ruidosa, pero
con esta cuchilla plana que tiene y esta fuerza que tiene, la leyen y hay otras máquinas viejas que todavía no se le paran. Como yo he dicho en muchas ocasiones, esta sigue en mi gaveta porque está para remover cualquier tipo de línea, para hacer desvanecido de barba, para bajar los pelitos que se paran en la barba o pelitos que se paran al lado. Esta máquina, no hay otra máquina con este tipo de cuchilla de la Fade Master que haga, ni la Ergo lo puede hacer, ni la Babyliss lo puede hacer, ni la Leyenda. La única que puede remover cualquier tipo de línea, que puede hacer una refinado bien a los ras, que puede coger cualquier pelito que haya y refinarlo bien, casi como si fuera un trimmer, es esta máquina. ¿Qué me gusta? Lo sólida, lo bien construida. La ergonomía quizá para muchos no le gustará, pero todo eso es costumbre. El peso también es costumbre, ¿ok? Y el sonido, como yo no la uso mucho, yo lo que la uso es para hacer desvanecido y lo que me toma es por lo menos un minuto para hacerle la barba. Un minuto no me va a molestar de ruido. Por eso está en cuarto lugar. En quinto lugar, de los 5 clippers que me gusta ahora al momento, está la Leyenda. La razón por qué no está ni en cuarto, ni en tercer lugar, ni en segundo lugar, porque ya como yo dije, la Ergo para mí es, tiene todas las cualidades para remover cantidad. Obviamente la Babyliss y la Mythic se encarga de eso muy bien. Ahí ella para arriba, para remover cantidad, remueve, pero da un poco de trabajo. Ahora, donde ella brilla es en su llavecita, que se puede estirarse más, y su buena cuchilla crunch. Y al ser liviana, puede uno refinar bastante bien. Y mantiene la esencia de la clásica. Esta máquina está en el quinto lugar. Te vuelvo y repito. Primer lugar, la Ergo. Segundo lugar, la Babyliss. Tercer lugar, la Gamma Metec. Cuarto lugar, la Andy Master. Y quinto lugar, la Leyenda. Ahí está en orden. Primer lugar, segundo lugar, la Babyliss. Tercer lugar, la Gamma Metec. Cuarto lugar, la Master. Y quinto, la Leyenda. Sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Como yo siempre digo, cada cual tiene su opinión. Eso no va a cambiar la mía. Y quizás la mía no le va a cambiar la suya. Lo que sí puedo dejar de saber que todos estamos en título de tener nuestras opiniones. ¿Por qué? Como siempre digo yo, la mejor máquina es la que te trabaja a ti y la que me trabaja a mí, ¿ok? Nada, mi gente, déjenme saber cuáles son sus 5 clippers preferidos de este momento. Déjenme saber en los comentarios, los leo. Nada, es su barbero Jeffrey, el barbero master. Chequeamos, mi gente.